Gigante Televisión se traslada hasta el norte de la isla de Tenerife. En esta ocasión vamos a hablar de dos asuntos importantes aquí en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. El muelle y la estación de guaguas. Dos proyectos que parece que finalmente van a ver la luz. Nosotros vamos a tomar el pulso a la actualidad, a los vecinos de Puerto de la Cruz vamos a preguntarles sobre todos estos asuntos. Hoy aquí en Gigante Televisión, Puerto de la Cruz. Si me quiero dirigir al señor Carlos Alonso es porque, madre mía, esto ya es una vergüenza, esto es un cachón de olla. Y si, por, por lo que tengo entendido, creo que va a ser un estanque ahí, como que no, que no lo vamos a dejar. ...él puede decir lo que él quiera... ...pero no lo vamos a dejar... ...la prueba está que el, el puerto está inminado... ...y no el puerto... El, el todo el norte porque... Y el, ...entiendo un poquito lo de la juventud... ...como no hablan... ...pero bueno... Si, ...si hacemos algo verás que la juventud va a aparecer... ...porque eso no es para nosotros... ...nosotros somos, estamos ya de vuelta... ...esto es para nuestros nietos y nuestros hijos... ¿Y, ¿cuál, ¿Cuál sería el, el muelle ideal que, que ustedes proponen? Que entre un crucero... El... ...simplemente un crucero... ...no me venga con el cuento de 80 metros ni, ni tal... ...un crucero, un crucero tampoco voy a irme a 500 a 500 metros pero um, siento y algo 200 para que vea que no somos tan aquellos y mira y con esto ya lo dejo porque me pongo más nervioso que... muy bien sí no no queremos que, que vale. se coja un berrinche vale. pero tenemos otra cosita y, y sobre la estación que sabemos también que... de la estación de hay López. que cachondeo que sabemos ya que bien. algo se ha movido bien, voy a volver a al claro la, mucha culpa la tiene la gente del puerto porque tengo la completa seguridad y solo si lo digo eh, yo tengo a mis a mis padres allí por casualidad o mis abuelos, Pueblo, tragándose ese humo de las guaguas por la mañana, de las 6 de la mañana hasta las tantas de la noche, que no lo entiendo. Y ningún nieto, ningún hijo, nadie sale allí fuera y se pone en las aceras para que no aparquen la guaguas. Es que no lo logro entender. Y esos viejitos ahí, claro, ¿cómo van a salir ellos? Tendrían que ser sus nietos y sus hijos quien tiene que dar la cara y decir: aquí no van a poner más guaguas. Para que tú veas, es que no hay manera, es que no hay manera. Y yo te digo que me pongo nervioso. No, no hoy, quiero que se coja un berrín. Pues venga, pues nada. Pues lo damos Muchas así. gracias. Venga, Señor venga, presidente todo. del Cabildo, quisiera yo ver en el mes de enero, diciembre o noviembre que fuese a coger la guagua en la parada de la guagua mojándose a ver qué haría. Uh -huh. sí, porque no hay ni marquesinas en no, la estación. No hay marquesinas, ¿no? No, no, no hay ni donde mear. Yo, 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 yo. ¿Cuántos años llevan esperando en el puerto de la Cruz por la estación? Pues, ya, yo creo que ya son cuatro o cinco años ya. ...que Está cerrada Calicanto. Todavía no, hay, no 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 ha cerrado todos los papeles todavía. Eh, es, es, es la estación, es Martianes, es el Taoro, es eh, las piscinas, eh, es que no, 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 no tenemos por dónde cogerlo ya. Esto ya eh, nada. Al final verás que se va a armar la Marimorena, que lo sé yo a fondo, que la vamos, que la vamos a armar y punto. Venga, gracias. Bueno, pues nada, gracias a ustedes y, y esperemos que, que no tenga que no sea necesario tener que ir a la lucha. ¿no? Yo pienso que por la cuenta que le tiene ya que hay una cosita que se está acercando y ya se lo hicimos a uno y me parece que se lo vamos a hacer también a él. Lo siento en el alma. Venga, adiós. Muy bien, lo que está claro es que este nuevo proyecto no es no es eh, que se presenta para el muelle, no es el que los vecinos no, 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 quieren. No, 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 Esto es un estanque no queremos. Esto es un estanque. No, 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 no. Muy bien, muchas gracias. A ti, venga, a ustedes, venga. ¿Es usted usuario del transporte público? Sí, sí, sí. ¿Y qué opina sobre la estación de guaguas del Puerto de la Cruz? La estación de guaguas está tardando demasiado, que la gente la necesita, porque además están perdiendo dinero, haciendo un edificio ahí gana. Claro. Y por ejemplo, los días de lluvia y todo eso, la gente que espera la guagua, ¿cómo, cómo lo pasa allí ¿Cómo lo, con el paraguas? Se pasa muy mal. Eso está, está muy claro, se pasa muy mal. Muy mal, perfecto caballero y sobre el muelle, eh, que hay un nuevo proyecto. Eh, usted usted ¿qué, qué, qué opina sobre esto? Creo que hay más proyectos que la realidad. Que la realidad es que no hacen nada. Hay que hacer, hay que hacer, porque aquí esto viene el turismo para disfrutar y, y, y no hay sin incomodidades, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. <laughs> Adiós. Bueno, nosotros estamos preguntando a vecinos y usuarios eh, que se acercan hasta, hasta el puerto de la Cruz, ¿qué opinan sobre la estación de guaguas de esta ciudad turística? Que me parece muy mal que la tengan todavía así desde que está cerrada, que no hay un aparcamiento en este puerto cuando uno viene a trabajar, que tiene que venir uno en la guagua porque... Y el invierno con el temporal... Es fatal. Porque viajo con La Guagua y está lloviendo. O con paraguas. O... Con paraguas te vamos a Y servicios, echando en falta servicios como servicios públicos como el baño, por ejemplo. Hay muchas personas que yo trabajo aquí nos tocan para preguntarnos si el, La Guagua puede entrar al baño y eso, pero ¿Desde, desde cuánto tiempo llevan con esta situación? Hace por lo menos un año, dos años. ¿Y, y ustedes saben, más o menos tienen idea de a, a, a quién se debe esto. Eh, ustedes creen que esto es... Por, porque el ayuntamiento no ha hecho lo, lo que tiene que hacer, el cabildo, el gobierno de Canarias... Todos juntos. todos juntos, todos juntos. Yo creo que dicen que para la Semana Santa ya empiezan con, la, con las obras. Con ya las obras. Eh, publicado en el boletín eh, oficial que hay el proyecto... En Semana Santa pusieron, pero... Del dicho al hecho. Y sobre el muelle, que hemos encontrado también un poco de descontento entre entre la gente, eh, que se ha presentado un nuevo un nuevo proyecto, ¿tú crees que el Puerto de la Cruz necesita necesitaría un nuevo muelle? Necesita otras cosas antes que el muelle. La, la, mejora, estación. la mejora de la estación, de las calles y de todo. Pues estamos en la estación de guaguas de la ciudad eh, turística de Puerto de la Cruz. Hemos intentado pulsar la actualidad y la opinión de los usuarios de esta estación de guaguas que se encuentra en plena calle descubierta y eh, todos tienen muchas quejas, aunque han declinado la invitación que nosotros les hacemos para aparecer en, en pantalla. Pero queremos dejar claro que los usuarios y vecinos de Puerto de la Cruz y de esta estación de guaguas están muy descontentos con la situación que se vive aquí y esperan que pronto pueda solucionarse este problema y comiencen las obras del edificio en la estación de guagua. Y verdaderamente... Eh, esa, esa, esa estación estaba muy bien muy, y entonces por qué la dejan caer por desidia eso y las aceras de San Fernando que están dan pena a mí me da vergüenza ajena ver las aceras y eso y sobre, o sea, sobre el muelle que también hemos estado preguntando el muelle no he tenido la todavía hace poco que vine y que me vine para quedarme hasta el último día de mi vida porque me gusta mucho esto <laughs> Pero la verdad es que las, car la carre las carreteras para los coches están muy buenas, mm. pero para los peatones muy malas. Hace falta un poco adesentar un poco la ciudad, ¿verdad? Hace falta arreglar las aceras y, 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 y volver a tener la estación, como Dios manda. Son muchos años de, ya sin, sin estación, ¿verdad? Yo no sé, porque yo ten, tenía... Al menos cuatro, sabemos nosotros. Al menos cuatro, pero pues, ya está bien, ya está bien. Pero desgraciadamente el mundo se compone de dos clases de personas, y sin entrar en más detalles, porque hay que querer a su país. Yo no soy de aquí, soy española lógicamente, pero he vivido aquí hace 17 o 18 años. Y que se haya venido es un halago para nosotros. ¿eh? Y, y me he venido para los fines, para los fines de mi vida. Entonces, bueno, Esto es, no, no debería de estar de cómo está, ¿verdad? Lógicamente que no, lógicamente que no. Si yo tuviera oportunidad de, de ver al alcalde cerca, se lo diría también, con mucho dolor de mi alma, porque este es un sitio que es el oasis de toda, de toda Europa, más o menos. Pienso yo, pero... Está echando un piropo a, a Canarias y eso nos, nos encanta. ¿eh? Bueno, es que es, es, que haya... es que es verdad, mire, yo ahora me estaba, eh, si estuviera en mi tierra en este momento, pues no podría salir casi de mi casa con el frío. El y estás aquí y, y bueno, te sobra una chaqueta y te sobra y, y en fin, hay que querer lo que se tiene, cuidarlo, no quererlo solo, porque querer quiero eso sí quiero pero hay que querer también para tener para que se pueda tener un, un lugar como este es doloroso pues vamos a decir que desidia de los que tienen el poder por no decirlo más claro porque no me no puedo extenderme mucho porque tengo familia aquí muy cercana muy bien muchas gracias ¿eh? ha quedado claro okay. <laughs> hasta la próxima y muchas gracias por elegir canarias <laughs> bueno lógicamente que sí porque ya, porque ya estuve ya me tuve claro. que ir por un problema eh, y, y he regresado para terminar mis días aquí. Ha llegado el momento en Gigante Televisión de acercarnos hasta las casas consistoriales de la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Vamos a hablar con el alcalde de esta ciudad, con López Afonso, del Partido Popular. Queremos pulsar también su opinión sobre la estación y el muelle en el Puerto de la Cruz. Acompáñanos. Como te habíamos venido contando, hoy en Gigante Televisión estamos haciendo un viaje por el puerto de la Cruz, por esta ciudad turística referente en toda la isla de Tenerife. Hemos eh, sondeado la actualidad con los vecinos que nos hemos encontrado por las calles y ahora ha llegado el momento de conocer cuál es la opinión institucional sobre todo lo que nos han contado los vecinos y sobre otras cuestiones que están en marcha aquí en el puerto de la Cruz. Así que vamos a saludar a su alcalde, a López Afonso, a ver si nos atienden. Alcalde, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ser? Muy bien, Mucho gracias ser. por atender a Gigante. Encantado, como Alcalde, siempre. ¿Cerramos la puerta? Sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien, alcalde, eh, nos hemos estado dando una vueltita hoy por su ciudad, ciudad turística de Puerto de la Cruz, la vemos muy llena, además el día de hoy nos ha acompañado, muy soleado, muy llena de turistas, que esto, que esto es algo importante. Muy ¿no? importante, <laughs> la verdad, para nosotros especialmente porque veníamos de un bache turístico importante y ahora francamente estamos en una situación completamente distinta, recuperándonos a un ritmo, yo creo, espectacular y francamente los datos lo van corroborando eso anima a la ciudad da otra imagen, genera actividad económica y al final eso es lo último que queremos para el municipio que haya eh, generación de riqueza y puestos de trabajo para nuestros vecinos claro. Además, eh, por calles que no son las principales nos hemos encontrado con, con muchos turistas verdad que esto también es importante, eso significa que se dan las vueltitas eh, por, toda, por toda la ciudad, también le hemos preguntado a, a los vecinos, hemos estado por el muelle hemos estado eh, también por la estación de, de Guaguas, yo sé que estos son dos asuntos importantes eh, que interesan a los vecinos, alcalde, ¿usted qué, qué le podría contar a ellos? Sin duda, son dos asuntos que están en la agenda de las cosas pendientes que tiene el Puerto de la Cruz. Y sobre la estación de Huavos, por ejemplo, hemos tenido estos días recientes muy buenas noticias, por fin la obra está adjudicada han sido muchos, demasiados años pendientes. De hecho, en pocas semanas se cumplirían 10 años desde que se clausuró y por diferentes problemas se ha mantenido pues, en esa circunstancia. Afortunadamente en este mandato se ha conseguido desbloquear la situación hasta el punto que ya, como decía, que se ha adjudicado la obra y después de los trámites administrativos siguientes estaremos eh, empezando abril con el comienzo de la obra. Por tanto, por fin, una asignatura pendiente muy grande que se resuelve. Esto era algo también que preocupaba mucho a los, a los vecinos, ¿no? que nos, nos comentaban que... ¿Cuándo iba a ser el momento en el que comenzara todo? O sea, que estamos de buenas noticias. De, de muy buenas. Preocupados los vecinos porque sufrían el problema de movilidad que supone no tener una estación en condiciones. Sufrían molestias los vecinos de la zona porque también el ruido, el trasiego constante de pasajeros molesta a los ciudadanos que viven en el entorno y da una imagen calamitosa del municipio como ciudad turística. Por tanto, es un problema que va a dejar pues, esos aspectos resueltos. Y antes me preguntabas también por el muelle. El muelle es la gran aspiración de los portugueses. Llevamos décadas eh, intentando tener ese muelle en funcionamiento, con la ilusión de que sea un muelle que potencie la actividad en el puerto y también que sirva de generador de puestos de trabajo para todo el norte de la isla. Afortunadamente también con el tema del muelle se han dado pasos en este mandato que ya realmente pues, nos sitúan ante la inminencia del proyecto. Eh, pasos como firmar un hoja de ruta donde todas las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo, un elemento esencial. Eso no había sucedido hasta ahora, no, no, ¿verdad? Nunca, que haya estabilidad, que no entre una corporación y cambie el proyecto, cambie de idea, sino que se mantenga en el tiempo. Hay recursos públicos, la financiación era el otro gran objetivo pendiente. ¿Quién lo va a pagar y cómo? Ahora hay recursos y son todos recursos públicos que están ya comprometidos por el cabildo y por el gobierno de Canarias. Por tanto, ya tenemos ya consenso, tenemos dinero y ahora hay un proyecto técnico que está avanzando. Recientemente también se publicaba en el boletín oficial de la comunidad autónoma la, el inicio de exposición pública del proyecto básico, un proyecto ambicioso que conjuga todas las actividades que queríamos para el futuro muelle y que le daría, cuando esté terminado también el puerto, esa oferta complementaria a través de las actividades marítimas, a través de todo el elenco de actividades de ocio, de restauración, culturales que se pueden generar en la parte terrestre unidas al muelle y por tanto una recualificación de la oferta del puerto que ya nos situaría definitivamente como un destino de primer nivel a nivel competitivo. Eh, además, es necesario también para los pescadores. que es el, el inicio en realidad, ¿no? De, de, de esta ciudad turística. el puerto de la Cruz. ¿no? Efectivamente. No los... tendría sentido sin muelle, ¿no? <laughs> sin lugar a dudas. No solamente queremos proteger la actividad de pesca artesanal. que eso nos devuelve a la idiosincrasia. De del puerto de la Cruz, sino que también se potencia con este proyecto. De hecho, a pesar de que comúnmente los portugueses nos referimos al muelle como el muelle deportivo, siempre eh, se ha mantenido el apellido de pesquero, porque justamente se ha diseñado también en este proyecto una nueva dársena para la pesca con sus servicios que ahora mismo mejoran la situación que tienen evidentemente nuestros pescadores y que también contribuiría a mantener la actividad profesional para ellos y también a intentar eh, contribuir vendiéndole al turismo los valores de la pesca artesanal con otro recurso turístico más. Claro, que, que el turista llegue a la ciudad turística de, de Puerto de la Cruz y se encuentre que en esta ciudad hay vida y hay actividad más allá de, del turismo es algo importante, ¿verdad? Importantísimo. De hecho, es uno de los elementos centrales de nuestra promoción, el Puerto de la Cruz como destino turístico auténtico. Es de los pocos que es capaz de conjugar buen clima, buenas instalaciones turísticas, buen entorno paisajístico con también la idiosincrasia del residente. No se aísla el turista, no se centra en disfrutar de su resort y de la playa, sino que participa de lo mismo que participamos nosotros. Por eso es importante para nosotros que tengamos unas eh, fiestas atractivas, que de las mismas participen no solamente los residentes, sino también los turistas, que se integren en todas las actividades y que conozcan nuestro modus vivendi. Eso es también la clave del éxito del Destino Puerto de la Cruz y también yo creo que poner el acento en esto, en la promoción que hemos hecho en los últimos años como destino de experiencias, que es la forma en la que salimos al mercado ahora, también está contribuyendo a que se nos valore como somos, con el potencial que tiene el Puerto de la Cruz, que no tiene tantas horas eh, de sol, como tienen los destinos de otros puntos de, del archipiélago, ni tienen grandes resorts, porque las circunstancias en las que se construyó la planta losativa del puerto hace años fueron otras, pero tiene otros atributos que son tan o más importantes y tan o más atractivos que los que pueden tener otros destinos, y eso nos hace ser competitivos también. Digamos que sería otro nicho de mercado ¿no? al, al que se eh, da el puerto de la Cruz. ¿no? Efectivamente, por eso eh, entendemos que el puerto, eh, el futuro puerto deportivo, pesquero y turístico, va a ser la guinda. Al pastel que estamos intentando diseñar, renovando la infraestructura alojativa, como está funcionando gracias al impulso que le ha dado el consorcio al plan de modernización. También, desde el apartado público, invirtiendo en la mejora de espacios públicos degradados, que con los años y las dificultades económicas que ha tenido este ayuntamiento no se habían podido atender y que nos sitúan en disposición de tener el puerto pues una mejor imagen, que eso satisface al visitante, pero también al residente que vive todo el día en la ciudad. ¿no? Eh, alcalde, entendemos que sea, a lo mejor es un, un trabajo de fondo que se ha hecho en esta última eh, legislatura. Digamos que vienen de nuevas, se han encontrado con muchos, permítame la expresión, muchos marrones eh, que, que se han intentado solucionar durante estos cuatro años. Pero el fruto de todo ese trabajo igual se verá más adelante, no en este momento. ¿no? Es que lamentablemente los tiempos administrativos son como son y hay cosas que, por mucho que se quieran impulsar, pues tienen que cubrir sus etapas. Pero afortunadamente lo principal es que llegamos a este punto en el que nos encontramos con capacidad para. Desde la corporación, ya contribuir a acelerar ese proceso por haber pagado ya la deuda, una losa histórica para la ciudad que nos impedía dedicar recursos propios a mejorar esos espacios públicos, a los servicios que reciben los ciudadanos y ven los turistas y que hasta ahora hayamos mantenido casi con alfileres por la delicada situación económica que teníamos. En paralelo, hemos conseguido inversión. Pública a otras administraciones, en estos proyectos que hemos nombrado antes, pero también en otros, como el de la creación de la nueva piscina, ahora centro insular de natación, también reformar los accesos al municipio por las carreteras insulares, como el que se está reformando ahora en el túnel de Martianes. También la playa de Martínez se va a reformar con financiación de otras administraciones y ahora complementariamente también podemos invertir con recursos propios en mejorar esos servicios y esas infraestructuras locales. Uh -huh. Alcalde, eh, hay quien dice o hay quien puede pensar que a lo mejor una institución como el, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz eh, no colabora con otras instituciones o no recibe eh, la ayuda necesaria de otras, de otras instituciones. Por lo que usted me cuenta, yo entiendo que, por ejemplo, desde el Cabildo Insular eh, se hace una buena labor y se está pendiente de puerto de la cruz usted que puede contarnos tiene alguna queja sobre esto no en absoluto sería injusto si lo dijera siempre aspiramos a tener el mayor número de recursos posibles y nos centramos también en esa posición de negociación política pero lo cierto es que desde hace unos años están llegando recursos probablemente recursos que tienen que haber llegado antes pero ahora se tiene la sensibilidad con el puerto de la cruz que antes no se tuvo y eso nos está permitiendo efectivamente poder impulsar todos estos proyectos eh, hasta el punto que a medio plazo tendremos un puerto de la Cruz totalmente renovado y equipado en todos los ámbitos y en ese proceso eh, la ayuda de otras administraciones y también la creación del consorcio han sido muy, muy importantes. Por tanto, hay que reconocer lo que evidentemente es de justicia y en esto, desde luego, la pena, sinceramente, es que no haya podido llegar antes esa colaboración. ...pero francamente, bien recibidas ahora... ...estamos sumando esfuerzos entre todos... ...y por tanto, junto al tesón también... ...que le han puesto los ciudadanos a estos años complicados... ...francamente creo que lo que tenemos por delante... ...es un Puerto de la Cruz mucho más ilusionante para todos. Muy bien, alcalde, no le quitamos mucho más tiempo... ...ha sido un placer inmenso que nos haya atendido... En, ...en Gigante Televisión... ...y esperamos darnos una vueltita por aquí pronto... ...para seguir contándoles a todos nuestros telespectadores... ...cómo está esta ciudad... ...que es un símbolo para todos los tinerfeños... ...seamos de donde seamos, del norte o del sur. El placer es nuestro, gracias por también... Dar seguimiento a lo que acontece en el puerto de la cruz y por supuesto mm -hmm. somos una pieza más de la isla y queremos evidentemente crecer junto con el resto de la isla así que encantado de estar a disposición de todos los vecinos de Tenerife. Muy bien, gracias alcalde, <laughs> muchas gracias a ustedes. A la próxima. Buenas tardes.